De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Vamos a entrar en un tema que es muy interesante, sobre todo para toda nuestra iglesia arquidiocesana, iglesia dominicana y también del mundo entero. Es el tema de la catequesis, de la pastoral catequética. Y qué bueno que tenemos aquí al reverendo padre Victoriano de la Cruz, que es encargado o director de esta pastoral, que está llevando adelante toda esta pastoral en la arquidiócesis de Santo Domingo y precisamente en este tiempo de pandemia. ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Eso es lo que vamos a ver precisamente en este momento. Reverendo padre, ¿cómo le está yendo en su pastoral? Muchísimas gracias nuevamente a ti, Kennedy, y al padre Vicente por la invitación. Y gracias también a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Yo quisiera de manera muy particular agradecer esta oportunidad, porque saben ustedes, Kennedy y padre Vicente, que a veces no nos enteramos de todo el movimiento pastoral que realiza nuestra iglesia. A veces nos limitamos a nuestra parroquia y sabemos lo que allí se hace, pero ya cuando salimos de la parroquia no siempre estamos enterados de lo que están haciendo en nuestra zona, de lo que se está haciendo en nuestra vicaría o de lo que se está haciendo en nuestra arquidiócesis. No se preocupe, padre, que para eso está Televida y los nuestros medios de comunicación para comunicar, porque ya sabemos que el trabajo que se hace detrás del telón es grande. Y qué bueno que usted está aquí con nosotros y qué bueno también que hoy comunicamos ese trabajo formidable que se está haciendo. Efectivamente, y yo quisiera introducir, porque a lo mejor no todos conocen esta comisión de catequesis, aunque hemos escuchado hablar de catequesis y de una vez lo asociamos a los niños, pero la catequesis abarca mucho más que la iniciación a la vida cristiana que llevamos a los niños de edad de catequesis. Entonces, aquí en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, hay una estructura de la comisión de catequesis. Está a la cabeza, que es nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria. Luego él tiene un representante, que en este caso es un servidor, el padre Victoriano, quien está al frente de esta comisión. Pero luego hay todo un equipo que trabaja tanto en la redacción de materiales como también llevando y cuidando que la catequesis se lleve a cabo en todas las parroquias y en todas las comunidades. Y aquí, para facilitar este trabajo de la catequesis, lo tenemos estructurado por vicarías. Y en cada vicaría tenemos un sacerdote que es el director de catequesis dentro de su vicaría. Oye, qué interesante. Claro. Santo Domingo Oeste, ¿a quién tenemos ahí? En Santo Domingo Oeste está el padre Federico. Oye, Federico Marcial. ¿Y el Santo Domingo Oeste? En Santo Domingo Este está el padre Leonardo Villilo. Oh, Villilo. En Santo Domingo Norte está usted, ¿verdad que sí? No, en Santo Domingo Norte está el padre Teuri. Teuri. Teuri Gabriel. Y Santo Domingo... En la vicaría del Santo Cristo de los Milagros. Santo Cristo de los Milagros. Sí, allí tenemos el padre Estanislao Frías. Ah, Estanislao. Y en el distrito está un diácono, el diácono Wilson Díaz. Y yo estoy... pues al frente de este equipo, coordinando todo este trabajo. Es un gran equipo, sí. Ahí efectivamente. Ahí estamos viendo también los niños haciendo su primera comunión. Uh-huh. Qué bonito, han recibido su catequesis, han recibido su formación. A mí me ha dado gusto ver ahora en tiempo de pandemia muchas parroquias que, a pesar del tiempo que estamos viviendo, están confirmando, están haciendo su primera comunión, se está bautizando. O sea que la iglesia no se detiene, la iglesia es dinámica, la iglesia va hacia adelante. Aún en tiempo de pandemia, los niños se siguen formando, se siguen preparando y siguen recibiendo sus sacramentos. Efectivamente, padre Kennedy, de hecho, es importante informarle a los hermanos y hermanas que nos sintonizan que en el mes de junio, como ocurrió con todas las actividades de nuestra iglesia, tuvimos que detener la catequesis. Pero ya en el mes de abril, habían varias parroquias dando catequesis de modo virtual. O sea, muchas catequistas que contactaban a los padres de los niños
formaban grupos a través de las plataformas que permiten reuniones virtuales, y entonces empezaron a dar catequesis de manera virtual, y así continuaron con el proceso de catequesis del año 2019-2020. Lamentablemente, no todas las parroquias entraron en esta dinámica, porque no todas las parroquias cuentan con estos recursos. Por ejemplo, para poder impartir la catequesis virtual es necesario tener internet. Correcto. Y no todos, ¿verdad?, tienen acceso saber a internet. Dominar la tecnología. Efectivamente, tener dominio de la tecnología, y lamentablemente tenemos muchos catequistas que ya son mayores, que no dominan ni siquiera un teléfono móvil. Entonces, para todo esto se requiere de este servicio, pero sí hemos de reconocer que el esfuerzo por parte de muchos catequistas, de hecho, había muchos catequistas en los campos que le sacaban copia al tema de verdad de la catequesis, e iban y se lo llevaban a los padres de los niños a su casa para que ellos allí impartieran catequesis. O sea que el entusiasmo y el interés de muchos catequistas realmente se puso de manifiesto en todo este tiempo de pandemia, y gracias a ello muchas parroquias pudieron completar este ciclo de catequesis, y ya están en el proceso justamente de este año de formación 2020-2021. Es decir, que la catequesis no se ha detenido, aunque hay muchas parroquias que, como decíamos, por sus limitaciones no pudieron llevar hacia adelante la catequesis, pero no todas están en esta realidad, y esto tenemos que resaltarlo. Hay muchas parroquias que ya los niños han recibido sus sacramentos, otras que se están preparando para recibirlo, y otras que ya estamos en este proceso de formación permanente de la fe. Yo quisiera resaltar algo, porque yo decía que la catequesis no está dirigida solo a los niños. Por ejemplo, aquí, a nivel de la arquidiócesis, la catequesis está estructurada de la siguiente manera. Para los niños de 7 a 12 años, tenemos la catequesis por niveles. Y de 7 a 8 años tenemos el primer nivel, de 8 a 9 tenemos el segundo nivel. Aquí los niños que no se han bautizado reciben el sacramento del bautismo. Luego, de 9 a 10 años, el tercer nivel, aquí se recibe el sacramento de la confirmación. Y luego el último nivel, de 10 a 11 años, que es para el sacramento de la primera comunión. Que primero se recibe la confirmación y luego el sacramento de la primera comunión. Y ya a partir de los 12, de 12 hasta los 17 años, tenemos la catequesis para los adolescentes. Los adolescentes que no se hayan bautizado, no hayan hecho su primera comunión, no se hayan confirmado. Entonces tenemos una catequesis especial para los adolescentes. Pero tenemos también catequesis para los jóvenes, a partir de los 18 años y hasta los 30. Y también tenemos una catequesis que es para los adultos, de 30 años en adelante. Y todas estas catequesis pues están pensadas para aquellos que no han recibido o no han hecho su proceso de iniciación a la vida cristiana. Pero algo muy importante, Padre Kennedy y Vicente, la catequesis no solo es para iniciarte a la vida cristiana, o sea, no solo es para tú recibir, prepararte para recibir los sacramentos, sino que también hay una catequesis que es permanente. Que es continua. Y aquí podemos tocar todos los temas de la teología. Por ejemplo, hay catequesis sobre María, sobre mariología, hay catequesis bíblica, hay catequesis litúrgica. O sea que hay catequesis sobre temas muy diversos, y que todos nosotros, empezando por los sacerdotes, necesitamos de vez en cuando tomar. O sea que no es cuestión de que yo recibí mis sacramentos y ya estoy formado, ya soy un cristiano. He terminado, recibí la confirmación y me voy. No, porque la catequesis es un mundo. Yo pienso también que siempre nos estamos formando. Indiscutiblemente. De hecho, el cristiano que no se forma
O sea, no entra en una dinámica de formación permanente. Es un cristiano que se va de algún modo muriendo, ¿verdad? Intelectual y espiritualmente hablando, porque la formación en la vida espiritual no solo es para adquirir conocimiento. La formación en la vida espiritual es para irnos transformando, para irnos santificando. O sea, que no es que yo sé mucho de la Biblia o yo sé mucho de liturgia, pero luego esto no lo pongo en práctica, no lo hago vida. No sirve de nada esta formación. Y por eso en la vida de la iglesia, la formación siempre busca la transformación. Me formo para transformarme interiormente y ser de este modo un mejor cristiano. De aquí la importancia que tiene la catequesis permanente. No solo la catequesis inicial para los sacramentos, sino también la catequesis permanente para continuamente ir conociendo las cosas que nos enseña y nos proporciona la iglesia. Claro que sí, qué bueno es conocer, formarse dentro de la iglesia, porque no se puede amar a lo que no se conoce. Y cuando tú conoces tu iglesia, entonces tú tienes la forma de amarla, de quererla, valorarla. Y eso es lo más importante. Vamos a seguir conociendo en un instante, después de la pausa, todo también sobre la catequesis y la familia.